Ciudad de México. El sistema de transporte Tren Suburbano indicó que durante esta tarde uno de sus trenes sufrió una falla mecánica, por lo que se implementó la marcha lenta. Explicó que el servicio se normalizaría en breve, y ofreció una disculpa a los usuarios por los inconvenientes causados por el retraso en el servicio. En su cuenta de Twitter @suburbano solicitó a los pasajeros seguir las instrucciones del personal de seguridad, y aseguró que ya se encuentra atendiendo la falla técnica. Solicitamos que los usuarios sigan las instrucciones del personal por su seguridad después de una falla mecánica en un tren, la cual se está atendiendo. Los mantendremos informados del servicio, informó en la red social. Desalojo de usuarios pese a los avisos. Muchas personas comenzaron a desalojar el tren. En redes sociales se difundieron muchas fotografías de las personas bajando y caminando por las vías. La falla dejó varados a los usuarios por 50 minutos. Durante ese lapso se interrumpió el servicio de aire acondicionado. Muchos usuarios comenzaron a desesperarse y optaron por salirse. Reportan fallas técnicas en el tren suburbano. Mientras tanto, los usuarios son informados del percance. Almohadilla video videocámara cortesía de @lisa-bajo30https://https://2.barra/barra/natstify.pic.twitter.com/45m5gdtl58 El Universal, @el_universal_mx October 27, 2018. Los usuarios comienzan a descender del tren y esperan ayuda para ser trasladados a sus destinos @suburbanospic.twitter.com/icaapxunosu. Énfasis comunica, @énfasis comunica. October 27, 2018. Te puede interesar. Tren se descarrila por mal estado de las...